Pues amigos que nos siguen en redes sociales del Metichón, acá andamos transmitiendo en vivo por la colonia Pueblo Nuevo. Pues resulta que se les escapó un toro. No sabemos el toro de dónde se escapó. Aquí anda personal de seguridad pública municipal. Anda pues siguiendo al toro con personal del rastro municipal. Pues resulta que este toro ya tiene rato que se escapó. Y pues aquí está, miren. Para que se den una idea de ustedes, este toro se escapó. Y ahí está. Creo que ya lo... Se enredó el toro debajo de un tráiler. Vamos. Y se hizo una movilización aquí del personal del rastro. Con elementos de seguridad pública. ¿Qué onda, señor? ¡Y vos! Las instalaciones del rastro, no tiene la trampa. ¡No sirve! ¡Se escapó de ahí! Caray, traían el rifle ahí ya. Pues del rastro municipal se escapó. Este, ¿es un torito? ¿Un toro? Un toro. Un toro. Porque no sirve la trampa de ahí del rastro. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está grande el carijo. Pues amigos que nos siguen en redes sociales del Metichón, estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Constitución, Baja California Sur, donde se estaba reportando que este toro se escapó del rastro municipal. Entonces se hizo una persecución en varias calles de aquí de Ciudad Constitución, aquí en la colonia Pueblo Nuevo. Ya afortunadamente aquí fue detenido el toro. Estamos ahorita pues transmitiendo en vivo. Están comentando aquí que le quieren tirar un tiro de una vez. Aquí, debido a que el toro pues no se deja. Está poniendo en peligro. Pues amigos, a la gente que se estaba preguntando cuál era la persecución de la Policía de Seguridad Pública Municipal, pues era este torito, este toro que pues se escapó del rastro municipal. Por aquí comentan que pues no sirve la puerta, es donde resguardan los animales, y se escapó.
Pues amigos que nos siguen en redes sociales del Metichón, estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Constitución. ¡Eh! ¡Manuel Ledesma! ¿Fue quien lo lazó? ¿Quién es el señor de gorro? ¡Ah, caray! ¡El era el! Manuel Ledesma. Manuel Ledesma, dicen, fue el que logró. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Le van a dar un tiro al...? No, la carreta se lo van a llevar. Ah. Pues ahí está, amigos, ahorita va a venir una carreta del rastro municipal. Se estaba comentando que le iban a pegar un tiro aquí, pero la verdad, mejor. ¿La carreta de una vez? Así que estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, amigos. Aquí se encuentra el director de Imagen Urbana, Pablito Magaña, también se encuentra aquí apoyando. Apoyando aquí. En el lugar de los hechos, personal de rastro, elemento de seguridad pública municipal, y pues aquí se encuentran, pues ya con el toro controlado. Afortunadamente no ocasionó. Afortunadamente no ocasionó ningún daño a ninguna persona. Pues amigos que nos siguen en redes sociales del Metichón, para la gente que se está preguntando qué es lo que está sucediendo, pues este toro se escapó de lo que es el rastro municipal de aquí del municipio de Comondú, y después de una persecución entre elementos de seguridad pública municipal, personal del rastro municipal, así como personal del ayuntamiento, pues se dieron la tarea de que pues atrapar al toro, y hasta aquí fue atrapado aquí en este lugar. Y pues ahorita van a traer una carreta para llevárselo ahí al rastro municipal de Ciudad Constitución. El toro sí venía bastante agitado y haciendo por ahí una buena... Y el toro, por su naturaleza, pues se quiso
por miedo a escaparse y seguir su trayectoria corriendo entre varias calles de aquí de la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución. Aquí nos encontramos ahorita en la colonia Los Pinos, ya donde fue, pues, fue atrapado ya.